Laboratorios IBS. Soluciones inteligentes en medicina veterinaria equina. Cuarta carrera se viene, ahí están los participantes que van a estar en la pista en instantes, señores. Ahí está la yegua, la patrona, señores. Ahí está la compañera de Garoto. Ahí está el gran amigo, el entrenador brasilero, un gran amigo. Bienvenido a la Argentina. Ahí está, señores, la patrona. Ahí está Estanciero, señora, va a estar con la monta de Marquitos Rojas. Ahí está Estanciero, señores. Le mando un gran abrazo a toda la gente, a General Mosconi, el Estú San Jorge, señores. Ahí está su representante, Estanciero, señores. Del estudio del caburecito, señores. Del estudio del caburecito. Ahí está, señores. Bombardero. Ahí está la gente de Santiago del Estero. Ahí está los tres participantes que van a estar corriendo 300 metros. Semejante ejemplares, señores, aquí. Pompeya Chaco. Pompeya Chaco, le mando un gran abrazo a toda la gente. Ahí está la gente de Pompeya Chaco. Propietario, señores. Mucha suerte para ustedes. Están en la pista, señores, los participantes. El primero a salir es la yegua, la patrona, señores, va a estar con la monta de Betiño. Ahí está, señores, la patrona. Ahí está Bombardero, señores, con la monta de Varita. Ahí está, señores, Bombardero en la pista. Ya vemos en pantalla, señores, con la monta de Marquitos Rojas. Estanciero, señores, la gente de General Mosconi, del Estú San Jorge, al cuidado de Enzo, señores, ahí está. Estanciero. Partidores, señores, de derecha a izquierda, Estanciero, en el medio va Bombardero y por afuera la yegua. ¡Vamos, Bombardero! Atención, atención.
equipo General Mosconi, señores, presente en esta mega reunión turfística. Está el ganador, señores, con la mota y marquito roja. Ahí está el gran ganador de esta carrera, señores, con la cruz de Malta en la frente y en la camiseta de marquito, señores. Ahí está. Están cielos, señores, se quedan con la victoria. Ahí está, señores. Van ahí al pesaje, señores, y después el festejo. Enzo querido, bueno, felicitaciones. Como dijiste en el estudio, ojalá que suelte bien. Iba a ser un trámite. Bueno, bueno, son muchos de hablar, pero bueno, lo que comentaba la gente, ¿no? Sí, la verdad que estaba favorito el caballo, me gustaba, pero no deja de ser una carrera con todos los riesgos que eso implica, ¿no? Así que bueno, feliz. Muchas gracias, este equipo, las felicitaciones. Bueno, felicitaciones para vos, para todo tu equipo, como dejan en el del comentario, ¿no? Venir a correr aquí en esta mega reunión. No es fácil. No es fácil, porque los contrarios no los conocés, bueno. Sí. Pero bueno, uno tiene lo que tiene y bueno, y lo demuestra en la pista. Así es, gracias a Dios, podemos sacar la foto. Un abrazo para todo tu equipo. Gracias, igualmente. Ahí está, señores. Ahí está Enzo Rodríguez, señores, el gran entrenador del gran ejemplar. El aplauso para él, precisamente, y para todo su equipo. Porque ahí está. Estanciero, señores, se queda con la victoria. A la gente con al lado del Valle de Córdoba, señores. Ahí está el capatá del Estú. Felicitaciones por esta victoria. Ahí está, señores, se viene la foto ya. Directamente a la foto. Porque ahí está. La foto para la gente. Marquito, felicitaciones por esta victoria. Como hablábamos en el estudio ayer, ¿no? Ojalá ellos quieran que se me dé la suerte y que largue todo bien. Y creo que así fue como se fue la suelta. Sí, fue una suelta de boca al caballo, así que hizo bien las cosas. ¿A qué distancia ya dominaste la carrera? A los 100 ya, viste, dominé. ¿A los 100 ya? Sí. Marquito, ¿a quién le mandamos saludos? Saludos a toda mi familia, a mi señora y a, gracias a Enzo. ¿De General Mosconi? Sí, de General Mosconi. Bueno, a la Estudio de San Jorge, a la gente del Estudio de San Jorge, a todos los mismos. Y a mi señora y mi mamá. ¿Cómo se llama tu señora? Melanie. Melanie, ¿para ahí tu mamá? Francisca. Francisca, para vos, Francisca, este triunfo. Ahí está tu hijo. Ahí está, señores, le lleva la victoria al gran estanciero, señores. Marquito Roja. Andresito querido, acá tenemos la presencia de Andrés de Cuadrera Salteña, un gran amigo aquí salteño. Bueno, Andresito, una victoria, muy contento. Bueno, te vimos festejar, saltarte la empalizada. Y bueno, ahora se descontrola el tiki porque es difícil manejar todas las emociones que tiene uno. Trabaja con los muchachos, el caballo viene una lesión grande, por momentos se pensó que la mano no iba a salir más. Fuimos a correr el Chaco, quedó sentido, volvió de acá y el caballo demostró que cuando está sano, corre, y corre mucho. Y como me dijo tu hermano, ayer me dijo Enzo, ojalá que se me dé el caballo, no sienta nada, porque es un caballo que corre bien. Es impredecible, es que lo que va a decir el caballo, no podemos saber qué pasa en el desarrollo de la caldera. Sí. Pero su vaso era una copa de cristal, que si aguantaba, pasaba lo que pasó. Un gran abrazo a todos los otros competidores también, porque están aquí, porque tienen con qué. Felicidades para los otros que perdieron, al segundo, al tercero, porque es una carrera. Así son las cosas. Así es. Felicidades a vos, Tiki, por el trabajo que haces. Bueno, gracias por estar acá en Salta, en nuestra tierra. Te deseo lo mejor y éxito. Bueno, muy éxito para tu San Jorge. Ahora vamos con Federico, si Dios quiere. Ahora, si Dios quiere, Federico. Federico, ahí está, ojalá Dios quiera. Ahí está Andresito Rodríguez, que es de Cuadrera Salteña, señores. Un gran amigo, un gran equipo. Lo de Enzo, su hermano, el Estú San Jorge. Se lleva la victoria y ahora le queda con Federico, porque va a correr una carrera muy ajustada también. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Vamos a ver quién es el mejor.